sufrido, porque con Brian está luchando para que no sigan matando más policías, más guardias nacionales. Esa es la lucha de Convey, y por eso es que el gobierno hoy pretende callar a Convey. Pero la democracia cristiana, los copellanos, no nos callamos porque no tenemos miedo. ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! Esta lucha no es contra quienes están invadiendo hoy. Esta lucha es contra un gobierno que ha pretendido durante 15 años expropiar y acabar con la propiedad privada. Es responsabilidad del gobierno garantizarle a la gente una vivienda digna. Y hasta ahora lo único que han garantizado es escasez, es abastecimiento, es impunidad, es violencia. Exigimos al gobierno que se ponga carta en el asunto. Nosotros defendemos la propiedad privada y exigimos que se saque a la gente que está en esa vivienda y que a ellos se les garantice una vivienda, pero no es a costa de lo que se ha construido durante tantos años. Mira el termino, ¿no? La acabamos a la foto. En la palma. Amigo, escucha, esta es tu lucha. Amigo, escucha, esta es tu lucha. Amigo, escucha.